Hola, ¿qué tal, cracks? Se llevó a cabo el sorteo de la Liga de Campeones CONCACAF 2020, torneo que cambiará su formato, pues ya no habrá fase de grupos. En esta edición se jugarán a eliminación directa con partidos ida y vuelta desde los octavos de final. En este video les comparto cómo quedaron los enfrentamientos. Sin más que decir, comenzamos. Atlanta United contra Motagua. La ida se jugará en el Estadio Nacional de Honduras y la vuelta en el Mercedes-Benz Stadium. América contra Comunicaciones. La ida se jugará en el Estadio Mateo Flores de Guatemala y la vuelta en el Estadio Azteca. Cruz Azul contra Portland United. La ida se jugará en el Estadio Ferdinand de Jamaica y la vuelta en el Estadio Azteca. Los Ángeles Fútbol Club contra León. La ida se jugará en el Estadio Nou Camp y la vuelta en el Bank of California Stadium. Tigres contra Alianza. La ida se jugará en el Cuscatlán de El Salvador y la vuelta en el Estadio Universitario. New York City contra San Carlos. La ida se jugará en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez de Costa Rica y la vuelta en el Yankee Stadium. Seattle Sounders contra Olimpia. La ida se jugará en el Estadio Nacional de Honduras y la vuelta en el CenturyLink Field. Y por último, Impact de Montreal contra Saprissa. La ida se jugará en el Estadio Ricardo Saprissa y la vuelta en el Estadio Saputo de Canadá. El torneo dará inicio el próximo mes de febrero, con fechas y horarios aún por confirmarse. El ganador del certamen obtendrá su boleto para el próximo Mundial de Clubes. ¿Cómo ven, cracks? Para ustedes, ¿qué partidos serán más emocionantes? ¿Y quiénes son sus 8 equipos favoritos para avanzar a los cuartos de final? Escriban su opinión en los comentarios. Si les gustó este video, por favor, ayúdenme dándole like y compartiéndolo en todas sus redes sociales. Si aún no lo están, suscríbanse a este canal, es totalmente gratis, y activen las notificaciones tocando la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, que estarán apareciendo en la pantalla. Por su atención, muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz se escribe con F de fútbol.